Conoce las principales actividades de la semana. Verificamos la reactivación de los trabajos en la sede municipal de Puerto Viejo, en Manabí. Constatamos el avance en el mantenimiento de la vía Santo Domingo-Las Mercedes 10 de agosto. Trasladamos tres puentes tipo Bailey de 25, 45 y 58 metros para conectar comunidades de manera temporal en el paso lateral de Guaranda. Anunciamos el inicio de negociaciones con Agunza, delegataria del puerto de Manta, para que el Estado reciba el doble de los ingresos, entre otros beneficios. Trabajamos en conjunto en la vía E45 Lago Agrio Baeza, sector San Luis del Reventador, para mejorar la pendiente de la vía. Recorrimos las instalaciones del puerto de aguas profundas de Pozorja para revisar el área de ampliación del muelle. Constatamos la culminación de la rehabilitación del tramo Medio Ejido Sayaucic y recorrimos la intervención de puntos críticos de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Realizamos bacheo asfáltico en el tramo La Maná-El Tingo junto a la prefectura de Cotopaxi y empresa privada. Avanzamos con los trabajos en la vía E25 Naranjal-Tenguel en la ampliación del puente sobre el río Balao. Colocamos nuevas juntas en el tramo Durán La Puntilla del complejo de puentes de la Unidad Nacional. En el Nuevo Ecuador, escuchamos, solucionamos y ejecutamos. El Nuevo Ecuador resuelve.